Información de última hora, información al instante que está llegando en estos instantes a la sala de redacción. 5 personas perdieron la vida en un aparatoso accidente de tránsito. La tragedia llega directamente hasta el departamento de Quetzaltenango. En Coatepeque, en una de las calzadas principales, se puede observar cómo esta unidad de transporte colectivo fue colisionada. Un microbús que se dirigía en los alrededores pierde el control y vea usted este accidente de tránsito. El reporte que está llegando en estos momentos a nuestra sala de redacción, donde se habla de 5 personas que perdieron la vida. Coatepeque, exactamente la calzada Luis Flores, Asturias, el accidente de tránsito con múltiples víctimas. Se trasladó en estos momentos, se está trasladando en estos momentos a 3 personas al hospital de Coatepeque, a un paciente también, a otro sector. Se está hablando en estos momentos que en el lugar están las distintas unidades de socorro. Hay 5 personas fallecidas, 5 personas que perdieron la vida instantáneamente en este aparatoso y trágico accidente de tránsito esta mañana, precisamente en el departamento de Quetzaltenango, en el área de Coatepeque, el área costera. Al parecer, este microbús se dirigía ya a las distintas rutas. Es uno de estos microbuses de rutas cortas que va directamente a los alrededores. Cuando este tipo de situación pasa, no se tiene exactamente los datos. ¿Quién fue quien lo colisiona? Lo que sí se sabe es que son 5 personas las que se encuentran fallecidas. Esta es información de última hora. Más adelante tendremos todos los datos. Recuerde que esta información está en evolución, que en estos instantes está llegando a nuestra sala de redacción directamente desde Coatepeque. Más adelante nosotros actualizaremos y tendremos los detalles de lo que está sucediendo. Repito, esta es información que se está generando en estos instantes. 3 personas están siendo trasladadas a un centro asistencial en una unidad de los bomberos, otras 2 en otra unidad a otro centro asistencial. Así que más adelante actualizaremos y daremos más datos que estén llegando de este accidente de tránsito.